Estamos en un nuevo monasterio de monjas cistercienses que están fundando con el obispo del Callao este monasterio que se va a llamar de la Santísima Trinidad. A mi espalda está el templo principal, que es casi en el centro de todo el complejo. A mi mano derecha está el área externa del monasterio, que va a ser como un lugar de retiro para la gente que quiera venir aquí al silencio de la oración. Y al fondo, después veremos, después de la iglesia está toda la parte del claustro del monasterio, donde van a residir las monjas, que ya han llegado las primeras, son 10 monjas, venidas de un monasterio desde Dinamarca. Esta fundación la está promoviendo un monasterio de Dinamarca, de religiosas cistercienses. Propiamente el claustro, que se cerrará después de la inauguración, ya no se abre para la gente común. Solo podrá entrar el obispo o aquellas personas que requieran para servicios interiores. Ellas tienen que cuidar su vida, su privacidad, no solo, sino ellas viven alejadas del mundo, entonces dedicadas fundamentalmente a lo que antes he dicho, a esa vida contemplativa que dedica muchas horas de oración y de alabanza. Pero los que vienen al retiro sí podrán asociarse, no al convento, pero sí en la iglesia, unirse a las horas donde ellas hacen su liturgia o su eucaristía, etcétera. De modo que aquí van a encontrar, pues eso, un oasis espiritual y una tranquilidad que acaso les necesita cuando tienen problemas en su vida. No es fácil vivir siempre sin televisión, sin radio, sin nada, sin escapar de su claustro. No es fácil, ¿no? Y vivir juntos siempre con otras personas, ¿no? Por eso ya todos esos sufrimientos, también la alegría, todo se da, se da al Señor por el bueno de los demás, del pueblo. Vivir la solitud es vivir en el desierto. Y en el desierto sí encuentra finalmente el Señor, ¿no? El camino hacia ese encuentro no es fácil.